¿Qué ha pasado? Te has pillado un buen pelotazo. ¿Y tú quién eres? ¿No me conoces? Soy tú. ¿Cómo? Atenta que te lo explico. Cuando miras el mundo, tu cerebro se enciende. Dependiendo de qué mires, de qué hagas o de qué sientas, las diferentes partes de él se iluminan como bombillas. Yo soy una representación de tu yo interno que ha hecho tu cerebro a partir de imágenes acumuladas en tu memoria. Vaya paranoia, ¿eh? ¿Y el payaso? No sé, dímelo tú, es tu cabeza. Viene por aquí de vez en cuando. Nos llevamos bien. Pero entonces... Chris, no me líes. Yo venía a contarte algo muy importante y estoy viendo que se me va a olvidar. Estás muerta. ¿Qué? Lo siento, vale, es que siempre he querido decir eso. ¿Qué pasa? ¿Que uno puede tener conversaciones consigo mismo? ¿Quieres una copa? Vale. Gracias. Aunque si quieres hablamos de Víctor. ¿Cómo? ¿Qué dices de Víctor? Yo nada. ¿Cómo que no? ¿Que lo acabas de preguntar? Yo creo que no. ¿Pero qué dices, tío? ¿Que lo acabas de decir? ¿Estás segura? Yo creo que no. Pero si quieres rebobinamos. ¿Cómo? ¿Quieres una copa? Vale. Me encantan las faves con almejas. Pero estás de coña. ¿A qué viene una frase tan estúpida? ¿Qué pasa? ¿Esto es lo mejor que se te ha ocurrido escribir en 3 semanas? Bueno, pero espérate porque todavía no he terminado de contarte el guión. Pero es que tienes unas frases malísimas. A ver, ¿qué es lo que quieres contar? A ver, la historia trata de una chica que conecta con su yo interior y este le va a obligar a enfrentarse a sus problemas y empieza con los problemas de pareja, Víctor. Pero es que no puedes tratar un tema así sin que quede frívolo en un corto tan corto. Que ya lo sé, lo que pasa es que es muy difícil expresar algo y que encima guste. Bueno, por lo menos lo tienes acabado. No. O sea, sí. O sea, no. El final, Chris. Lo tengo. Pues siguen hablando y de repente vemos que el payaso aparece vestido de traje y con cara triste. ¿A dónde va? A trabajar. ¿Con esas pintas? Entonces el payaso se ofende y que le contesta que de alguna forma habrá que ganarse la vida. Espera. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia? Porque el payaso en realidad representa al artista frustrado que llevamos dentro. Bueno, él la llama, ella se gira y de repente vuelven a estar en la fiesta. Ella se queda alucinada. Aquí molaría algún efecto especial así chulo, pero bueno, como nos faltará presupuesto, pues lo haremos con algún truquito en edición. Venga, sigue. Atenta que viene lo mejor. Él se le queda mirando muy vacilón mientras come pipas y le dice: por cierto, yo que tú despertaría, se te está parando el corazón. Y se empiezan a ver unas imágenes raras de todo lo que hemos visto y de repente despierta. No te gusta. ¡Es una mierda! ¿Por qué? Lo podemos cambiar, ¿eh? ¡Pero no te vayas! Si no os gusta, no pensamos mejorarlo.